Muy buenas noches, ya estamos aquí una noche más con Semana Santa Playmobil. Todo está listo para comenzar. Así es, y como todos los años, los pasos saldrán de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, pasarán por el Arco de la Malena y bajarán por las escaleras hasta el caño. Abriendo esta procesión, la hermandad mayor de este año, que es María Magdalena, y un representante de la Hermandad de los Armaos, que desfilarán mañana junto al Cristo Yacente. Seguidamente, podemos ver ya a la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que hoy procesiona con los pasos de la Flagelación del Señor y nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras la Hermandad de los Nazarenos aparece ya la Hermandad de la Exaltación de la Cruz, siguiendo este orden cronológico procesional que tanto caracteriza a las procesiones de esta zona. Portan hoy el paso de la Exaltación de la Cruz con su Cristo titular. Thank you.
Y podemos ver ya a la hermandad de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, que ayer procesionaba con su imagen titular y hoy lo hace con el Cristo de la Agonía. Es el turno de la Hermandad de Santa María Magdalena, que hoy procesiona con su imagen titular, Santa María Magdalena, una imagen de vestir y pelo natural que se estrena este año. La imagen ha sido creada por el escultor Play Art Móvil. Portando también su imagen titular, sale ahora la Hermandad de San Juan Evangelista con sus características palmas. Thank you.
por último, cerrando esta procesión, la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro, portando hoy la Santísima Virgen de la Soledad, que este año estrena reformas en el palio y estrena también un manto y una corona nuevos. Lo que hemos podido ver en el día de hoy. Mañana más con la procesión del Santo Entierro.